Muy buenos días a todos. En el video de hoy toca actualizar un deck super tóxico que ya les he traído antes, que es Super Heavy, tratando de ganar en el primer turno sin darle oportunidad de jugar al oponente. Este deck se centra en quitarle todas las cartas de la mano al oponente con cartas como el Safeframe Omega y cartas como el XX Saber Gotoms. Que se estarán preguntando cómo le vas a quitar toda la mano si solamente llevas una copia de cada carta. Y pues bueno, eso lo van a ver en la demostración del combo. Y si vieron el video de ayer, les dejé una pregunta, una adivinanza, que pues si acertaban, se iban a ganar un premio. La pregunta era básicamente adivinar qué deck les iba a traer hoy. Hoy, a 22 de febrero del 2024, pues hubo 3 personas que acertaron correctamente. Hubo bastantes personas que se acercaron diciendo que en Runic, Naturia Vernusleaf, etc. Pero bueno, aquí les voy a dejar a los ganadores. ¿Y qué se ganaron? Pues se ganaron un código de un mes de Untapped Premium. ¿Qué significa eso? Que pues van a tener acceso a esta aplicación que es gratis y pueden descargar ahí en la descripción de mis videos. Pero si son premium que ganan estadísticas más personalizadas acerca de sus duelos y pueden checar la tier list de una manera también más específica, donde si están teniendo problemas en una liga en particular, pues bueno, van a poder ver los stats de esa propia liga para saber cuál es el mejor deck en ese rango. Y también, como es de costumbre, si quieren tener este deck, pues lo único que van a tener que hacer es copiar el enlace que les voy a dejar en la descripción del deck. Y si ya tienen la aplicación, pues lo único que van a tener que hacer es picarle aquí abajito que les va a decir iniciar tu importación. Y el deck se va a armar automáticamente ahí en su juego. Y pues bueno, aquí les dejo la lista en caso de que no tengan la aplicación. A ver, espérense, déjenme quito un poco de cartas porque se ve bastante sucio aquí. O sea, bastante espacio. Bueno, aquí está la lista, ya se ve mucho más limpio. Y pues bueno, aquí está la lista de cartas en caso de que no tengan la aplicación, para que no batallen armando el deck. Y pues bueno, vamos al carta por carta, que son Triple Veiler, Triple Max, Triple Ash. Ahorita estoy utilizando una tech medio rara, que es jugar pues obviamente los Gammas y el Safeframe Driver, pero además estoy jugando el Safeframe Delta, que lo que hace es negar magias. Si se dan cuenta, ahorita el deck más fuerte pues bueno es Snake Eyes, y ese deck depende bastante de que resuelva su magia, que es la original. Y pues bueno, el Delta te ayuda a negar esa magia. Y pues son más maneras de interactuar con él. Y como estás jugando 3 cartas Safeframe, pues hay menos posibilidad de que te briques con el vainilla, ya que pues hay más posibilidades de empezar con un Frame Gear que pues sea bueno. Esta tech la están jugando en TCG ahora mismo, y pues bueno, me dieron ganas de utilizar al menos una copia. Igual si quieren experimentar más con el Delta, pues pueden meter 3 copias y tal vez quitar 2 Veilers. Estoy seguro que también podría funcionar. Y pues bueno, en el deck estamos jugando una build Super Heavy Samurai muy estándar. Estamos jugando el marcapasos, el ninja morado que es extender, la moto que es full combo, 3 copias del arco que es full combo también, 3 copias del vagón que es full combo y 3 wakaushis que también son full combo. Estamos jugando también el extender que es la cabeza roja, el benkei que es necesario. Y esta carta no es tan estándar, pero en esta versión, a que quieres bastantes extenders, pues creo que es una muy buena adición, ya que vas a querer tener máquinas o tierras para seguir con tus combos. Entonces, muy buena carta en general. También jugamos cartas de los Ed Machine que son extremadamente buenas, como lo son la Gearbox, el Tunneler y el Tyrion. Ahora, hay estas dos cartas que son el Mudora y el Possessed, puede que se les hagan raras, pero a Mudora lo jugamos porque le vamos a poder hacer Foolish Burial en el combo. Entonces pues nunca le vas a decir que no interacciones extras. Y esta carta es muy buena, ya que le invocas tributando un Spellcaster y un Tierra de tu campo. Lo puedes invocar desde el deck, lo cual es una mecánica súper única. Y esto es bueno ya que es nivel 5. Que sea nivel 5 nos permite invocar al Gotoms de una manera más sencilla en caso de que no tengamos acceso al Tunneler. Y también es bueno porque como quitas cartas de tu campo, si estás trabado con un Scarecrow, pues bueno, te lo puedes quitar con el Familiar Possessed y ya tienes más maneras de cambiar. Y las últimas cartas que jugamos en este deck es el motor Vernusleaf, que estamos jugando una de la Hada. La Hada te puede agregar cualquier carta a Vernusleaf y aparte pues va a revivir algo de cementerio. Entonces es extender, es buscador. Normalmente vas a buscar al pato, porque el pato hace exactamente lo mismo, invoca algo de cementerio y él busca de a fuerzas un monstruo Vernusleaf. Y el último que vas a buscar pues es el que está levantando el osito,
ya que él le hace foolish una carta y ya dijimos que a qué le vamos a hacer foolish, que pues va a ser el Mudora. Entonces, este deck no juega las 15-20 hand traps que juega el Super Heavy normal, pero tiene este combo para quitarle todas las cartas de la mano al oponente. Déjenme bajo un poco más esta lista para que vean todas las cartas. Y bien, perfecto. Aquí están todas las cartas en caso de que se quieran armar este deck y pues no tengan acceso a la aplicación. Y el extra deck, pues bueno, ya dijimos, estamos jugando Mega para quitarle una de la mano. Estamos jugando el Stardust Dragon, que va de fuerzas en este deck. Gotoms, que si no se dieron cuenta, es tierra, entonces lo vamos a poder estar reviviendo con las cartas Vernus Leaf. Barón, que es negación. Dispater, que también se puede convertir en negación y te invoca cartas de la zona de removidas. Baguska, en caso de que te hagan draw y lo único que puedas hacer sea Baguska. Como estamos jugando un deck Mathmech, obviamente estamos jugando el Inversion también. El motor de los Spring Guns para buscar al Tyrion, que en este caso no es tan necesario. Honestamente, como no estamos jugando al Spell Canceller, podemos utilizar el efecto del Genius para buscar al Tyrion. Entonces, este motor no es de fuerzas, lo pueden cambiar. Dos del Scarecrow en caso... Bueno, dos Scarecrow ya se lo saben, es parte del combo. El Charmer, este también va de fuerzas porque para invocar a este hay que tributar un Spellcaster. Entonces nuestro Spellcaster normalmente va a ser este, el Ausa. La balista para hacer nuestros combos con la Gearbox y una Polusa que pues no puede faltar. Y bien, a continuación les voy a mostrar combos que pueden hacer con este deck. Y luego, como es de costumbre, duelos en Maestro 1 para que vean cómo se comporta este deck en duelos de verdad. Oigan, y se me pasó a decirles, pero para reclamar el premio, nada más mándenme mensaje por Discord y ya yo les doy los códigos. Si tienen problemas para reclamarlos, pues también me dicen para que podamos solucionar el problema y ya está. Y ahí, dato curioso, esta guía la había grabado, pero ¿saben qué? No tenía el OBS abierto, entonces estuve hablando como loquito durante 50 minutos allá en la pantalla. Pero pues bueno, de los errores se aprende, es lo que siempre les digo, gente. Aquí pues en el combo van a ocupar las cartas de siempre, que pues son el arco, o el wakaoshi, o la moto, o el vagón. Aquí empezamos con las tres, entonces daba igual con cuál ruta empezáramos. Pero pues bueno, ya se lo saben, combo super heavy. Aquí pues vamos a buscar al arco, ya que el arco nos va a dar otra búsqueda. Y pues, si ya han jugado estos decks super heavy, el combo se les va a hacer super familiar. Vamos a hacer efecto para buscar. Muy importante siempre buscar a la moto primero para tener un monstruo de nivel 2 en cementerio y que nuestro Stardust pueda tener target para revivir algo. Aquí pues vamos a buscar esto, el marcapasos. Aquí pues efecto del Scarecrow, descartamos cualquier carta. Vamos a invocar al arco. Aquí esta mano, como les digo, empezamos con todas las cartas para combiar, pero también empezamos con el Infinite Tracker, que normalmente no quieres empezar con él, pero bueno, da igual, o sea, es una carta que prefieres buscar, pero si la abres en tu mano inicial, no es que te brique o que no puedas hacer el combo. Aquí vamos a hacer efecto de Stardust, del Wakaoshi y pues del arco para buscar. Y hasta ahora el combo de toda la vida de los Super Heavy. Ponemos aquí la escala, efecto, se trae al level 2. Esto, como ya buscamos el arco, ¿ahora qué queremos? Supongo que vamos a querer un tuner, así que vamos a traernos una otra copia de Wakaoshi a la mano. Y aquí pues Barón, ya para proteger el combo. Aquí también si les hace Nibiru no pasa nada, porque todavía tienen 1000 cartas en mano, tienen la invocación de péndulo. Y si tienen espacio para jugar al Stardust Dragon, pues pueden hacer la Barón de todas formas inafectada. Entonces prácticamente no pierdan absolutamente nada si le tiran el piedrazo aquí. Aquí el siguiente paso del combo es hacer marcapasos para deshacernos de nuestro Link. Vamos a hacer efecto. Tronamos. Vamos a invocar este, que es la escala. Efecto de la escala, va a invocar algo de cementerio, en este caso pues un arco. Y vamos a hacer la ballesta. Ok, vamos a hacer ballesta. Vamos a hacer efecto de ballesta y efecto del arco. Y aquí pues vamos a ignorar a la Barón, no queremos negar nuestras propias cartas. Y aquí que nos falta, supongo que un vagón, ¿no? Para búsquedas extras.
y la ballesta nos va a buscar la Gearbox. Y aquí normalmente la Gearbox te buscaría el Tunneler, pero como ya lo tenemos en mano, pues obviamente no lo va a buscar. Aquí también si tuviéramos Extenders, pues podríamos hacer el Genius. Y el Genius, como les dije en el Profile, pues nos va a buscar al Tyrion. Pero como no tenemos, pues bueno, vamos a hacer péndulo directamente. Vamos a hacer péndulo de estos cuatro. Este en defensa, en defensa. Este en ataque. Y este en defensa. Vamos a hacer efecto, se va a poner en defensa. Vamos a usar su propio efecto para ponerlo en ataque y buscar una carta más. En este caso, este Extender. Y aquí pues ya va a empezar lo degenerado, gente. Aquí vamos a hacer Gotoms con estos dos. Ajá. Aquí está nuestro primer Gotoms. Y si quieren, ya pueden quitarle una carta de la mano al oponente. Vamos a tributarlo. Le quitamos una de la mano. Ufa, le quitamos el Unexpected Die. Nembe. Estamos jugando contra un deck tier 0 ahorita. Aquí equipamos el extender que buscamos. Hacemos efecto. Vamos a invocarlo. Y aquí pues va. Viene la parte Madmech del combo. Que es hacer el Alembershan. Y el Alembershan no lo vamos a hacer para buscar circular. Alembershan, si tiene 3 materiales, puedes buscar cualquier level 4. Los decks Madmech utilizaban este efecto para buscar al Skullmeister en el meta de Tier Lament. Pero aquí pues no nos interesa, aquí lo que queremos hacer es tener acceso al motor Vernusleaf. Y pues esto es lo que nos permite llegar a eso. Aquí pues vamos a hacer efecto de la Vernusleaf. Vamos a descartarla, más otra carta. Y vamos a invocar un Tierra. Bueno, pero primero vamos a buscar, ya les dije, primero el patito, ya que es el que también busca. Y nos vamos a traer al Gotoms. Aquí si tienen poquitas cartas en mano, no importa, porque todavía van a tener al Tunneler. Y si no saben lo que hace Tunneler, él regresa 5 cartas y te permite robar 2. Vamos a regresar 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahí regresamos 5, vamos a robar 2. Ok, perfecto. Ahora, pues muy importante hacer efecto del Gotoms primero para ya tenerlo en cementerio. Le quitamos otra de la mano. Ahora pues vamos a hacer efecto el patito. Efecto el patito, descarta el gamma. Va a buscar a el otro Vernusleaf que falta. Y pues va a invocar a el Gotoms una vez más. Y pues efecto de Gotoms. Le vamos a quitar otra más de la mano. Y pues vamos a terminar con el efecto del Vernusleaf que falta. Vamos a descartar el marcapasos. Y vamos a hacerle Foolish al Mudora. ¿Quieres invocar especialmente? Sí, vamos a invocar al Gotoms una vez más. Y pues, efecto de Gotoms. Vamos a tributarlo. Y le quitamos otra más de la mano. Y como pueden ver, con este combo le quitamos 4 de la mano. Tenemos Barón para negarle cualquiera que tenga. Y si hubiéramos abrido con un extender o si no hubiéramos abierto con el Tunneler, pues bueno, aquí tuviéramos una carta extra. Si tuviéramos extender, pues hubiéramos terminado también en Tyrion, que es otra negación. Y con esas dos, pues ya le niegas las dos cartas que tiene en la mano. Y si tuviera efectos que se activan en cementerio, no sé, el Lubelion o cualquier carta que se active en cementerio, pues tienen el Mudora para deshacerse de ellas. Entonces tienes bastantes capas para negarle todos los movimientos al oponente, lo cual es muy bueno. Y bueno, a continuación vamos a ver cómo se hace el combo con las cartas Cyframe. Bueno, con el Omega. Y pues vamos a darle nada más retry. Otra vez vamos primero. Y pues el combo es prácticamente lo mismo. Nada más que en lugar de ser Barón vamos a hacer Dispatter. Y nuestro Synchro va a ser el... ¿cómo se llama? El Omega. Y pues, como siempre, ya les dije, solamente necesitan acceso a Wakaoshi o pues cualquier carta full combo super heavy. Aquí pues nos tenemos a Benkei. Vamos a invocar esto. Vamos a hacer efecto de esto. Ok, vamos a hacerle normal. Y lo de siempre, gente. O sea, el deck super heavy es extremadamente fuerte, pero honestamente a mí me aburre un poco porque los combos se parecen bastante. Aquí, pues, la moto, ya les dije, siempre es bueno tener acceso a ella.
y efecto del Scarecrow. Igual está chido porque si te tiran Cantrip, pues ya le tienes que echar más coco. Pero bueno, normalmente siempre vas a seguir la misma línea. Y pues vamos a hacer el efecto de la moto antes de hacer el sincro. Vamos a buscar... ¿Qué buscamos? Marcapasos, obviamente. Y vamos a hacer nuestro sincro de nivel 8. Aquí este combo con el Omega, no le quitas 4, le vas a quitar solamente 2. Pero este combo te asegura, creo que la Palooza también sirve en caso de que, no sé, te quiten el Gotoms o no tengas acceso a él. Pues siempre puedes hacer el Omega. Y si abres con suficientes extenders, o sea, con una mano súper buena, pues puedes hacer el combo de quitarle 4 con el Gotoms y luego hacer un Omega y quitarle la última que le queda. Pero bueno, aquí les voy a mostrar el combo de nada más quitarle 2. Aquí, ¿qué quieres agregar a tu mano? Supongo que el Tuner, ¿no? Siempre es el Tuner. Y pues vamos a hacer, en lugar de Barón, vamos a hacer Dispatter para reciclar al Omega. Y vamos a seguir con nuestro combo normal. Vamos a hacer efecto. Pues traemos a el escala. Efecto de la escala. Se va a traer otra vez esto. Y aquí pues no tiene sentido hacer la ballesta porque ya empezamos con el Gearbox. Una lástima, si no pues hubieran sido cartas gratis en mano. Pero tenemos acceso al Tyrion gratis porque pues podemos hacer esto. Ajá, luego pues vamos a hacer efecto de esto. Nos podemos traer otro extender por acá. Y vamos a hacer péndulo. Pues péndulo de 1, 2, 3. Supongo que la Vernus Leaf, porque esto puede caer por sus huevos, entonces da igual. Vamos a hacer esto. Aquí como cartas invocaron al mismo tiempo, vamos a poder hacer efecto de esto. De hecho aquí la regué, esto iba en ataque. Ahí pues estaba jugando Topilot, una disculpa. Aquí efecto de esto. Aquí normalmente haces Chain Block con este efecto, pero bueno, como lo puse en defensa no se puede. Aquí vamos a buscar al Tyrion. Perfecto. Aquí pues efecto para buscar. Vamos a buscarnos a este extender que nos falta. Y aquí podemos llegar al Omega de una manera muy sencilla. Vamos a utilizar a la Vernu, ¿no? Para mantener máquinas en el campo. Ajá, aquí pues vamos a hacer efecto de Omega. Vamos a quitarle una. Luego efecto de Spatter, va a invocar Omega otra vez. Este combo ya lo había hecho en un stream con el deck Lightsworn. Nada más que el Omega le quitó creo que sí las 4 porque lo invocamos. Luego lo invocamos con Dispatter, luego lo regresamos con la Branded Regain de los Bestials y luego no me acuerdo cómo lo regresamos, creo que con cartas hechizo. Ah, pero bueno, aquí ya le quitamos 2 cartas. Y aquí dependiendo de la mano pueden hacer bastantes cosas. O sea, creo que lo que siempre van a hacer va a ser Regulus para traerse otra vez el arco. Y aquí pues ya tienen otra negación. Y aquí pues podrían hacer a Palooza con estos que quedan. Podrían hacer... podemos hacer Baro 1, ¿verdad? No, nos falta uno. ¿Esto no cuenta como Tuner? No, no creo. Pues bueno, si tienen espacio en el extra deck, que ya les digo, pueden quitar el motor Spring Guns. Aquí podría ir un Dueler. Podrían hacer un Dueler con estos monstruos que quedan. Y pues nada más, gente. O sea, este deck lo pueden personalizar de bastantes formas. Y su endboard, pues bueno, también puede terminar... con bastantes negaciones. Aquí pues vamos a hacer la Palooza, que es lo más simple. Vamos a hacer esto. Y pues bueno, tenemos 3 negaciones aquí. La cuarta es el Tyrion. El Dispatter ahora mismo pues sigue siendo también una negación, porque les puedes regresar las cartas que le removiste con el Omega al deck y de esa forma ya no la recuperan a la mano. Y pues bueno, es otra negación. Aparte, aquí que tenemos, aparte tenemos el Mudora, entonces tenemos bastantes formas de interacción otra vez. Y pues bueno, este combo lo haces en caso de que no puedas hacer el full combo. O no sé, si te gusta mucho Dispatter, pues también puedes hacer este combo. Y bueno, a continuación les voy a poner partidas en Ranked para que vean cómo funciona este deck en un juego de verdad.
Y bien, primer duelo, nuestra mano es God, obviamente. Tenemos full combo con la moto y aparte Gamma y Ash para protegernos de Hand Traps. Aquí pues lo voy a adelantar porque es literalmente el combo que ya les enseñé. Nada más vamos a ver en qué termina. Aquí pues soy yo ignorando mis propios consejos, invocando la zona de en medio. Y aquí esta partida me sorprendió porque normalmente si enseñas el Wakaoshi y el oponente no tiene Droll o Maxi, pues se rinden porque saben que viene el FTK, saben que viene algo injusto, entonces pues no tiene sentido quedarse, ¿verdad? Pero este sujeto se quedó y ahorita van a ver por qué. Aquí pues combo regular, hacemos el balista, efecto de balista. Y supongo que puedo hacer el combo de buscar a Tyrion, porque pues tengo este que es el extender. Ok. Genius, perfecto. Hacemos péndulo, como se hizo péndulo. Miren, aquí lo que les decía en el combo, puedes hacer chain block si invocas esto en ataque. Entonces ahí está, demostrado. Ah, buscamos a Tyrion. Esto nos da otra búsqueda. Buscamos al extender. Hacemos Gotoms. Efecto de Gotoms, pum, una de la mano. Que le quitamos una Sheiran. ¿Qué significa? Que va a poder jugar en nuestro turno. Entonces, por esa razón se quedó este sujeto. Tiene la impermanencia para negar la Baron. Muy inteligente. Hace Kit Kalos. Efecto de Kit Kalos. Le vamos a tirar Ash. Aquí, en caso de que el oponente siga teniendo cosas, pues ya decido hacer el Tyrion para tener otra negación. Y aquí pues viene lo Mad Mech. Efecto al Mad Mech, le quitas tres materiales, buscas el motor Bernu, efecto. Puedes descartar ese extender que ya no sirve. Se invoca, efecto, le quitamos otra. Ok. Y efecto del Tunneler, vamos a robar otras dos. Ok, robamos dos, efecto, descartamos el Gamma, nos traemos al Osito. Le quitamos la última de la mano. Y aquí no era necesario hacer este, pero este al ser un deck tier lament, pues lo quise hacer de todas formas porque nos asegura el Mudora en cementerio. Y aquí pude haber hecho una Apolusa, pero quién sabe por qué en esta versión del deck, en lugar de jugar a Apolusa, jugaba este Synchro de los Super Heavy. Es un error que ya corregí, entonces pues bueno, aquí debería acabar en una Apolusa, pero bueno, no hubo chance. Aquí pues el oponente solamente pega. Tiene un set. Entonces lo único que queda es hacer péndulo, buscar un arco. Lo invocamos, batalla. Hace Metanoise. Obviamente vamos a hacer al Tyrion para negarla. Efecto para buscar. Y ya, se acabó. Y bueno, todos sus duelos no se van a ver así, obviamente. Obviamente estamos en un meta de hand traps. Y pues bueno, va a haber juegos donde les hagan eso. Aquí como les digo, ya me spoileé, o sea, normalmente estas repeticiones las suelo ver con nuevos ojos porque pues no recuerdo al 100% las partidas, pero como les dije, tuve errores al grabar esto y ya sé qué es lo que pasa en todas. Y en esta hubo un misplay que se los voy a decir cuál fue. Ah, miren, aquí lo que pude haber hecho fue hacer el arco, porque se lo puedes equipar a cualquier cosa, ¿verdad? A ver. Ajá, sí, o sea, aquí pude haber hecho equipado este arco para tener dos en cementerio y que el Tyrion estuviera vivo y tener una negación muy temprana, lo cual me hubiera servido en este enfrentamiento, ya que el oponente me va a tirar hand trap. Miren, voy a buscar, efecto de la moto, traigo el marcapasos, efecto, aquí me hace Dead Crow, lo cual pues sí me incomoda y lo pude haber evitado si hubiera equipado el arco de manera preventiva. Pero bueno, son errores que no ves al momento que juegas y que pues siempre es bueno ver las replays para ver en qué la cagas y seguir aprendiendo. Aquí pues vamos a seguir con el combo normal. Aquí pues ya voy a hacer el Regulus. El oponente ve que puede hacer Regulus, sabe que se viene una Baron y dice no puedo jugar a través de esas dos negaciones aunque tenga hand traps, así que adiós. Y pues bueno, el último duelo fue este. La verdad es muy aburrido, pero bueno, son duelos que vas a ver en tu día a día si estás ya en maestro o con decks ya ¿cómo se dice? Bueno, este deck no es meta para hacerles spoiler, es un deck FTK también, que miren, es el empieza con Tengis pero revela que está haciendo Utopía. Si no lo saben, este deck te hace un FTK donde pues te mata con daño
O sea, con puntos de daño. Pero pues si le tiras una hand trap bien puesta, pues ya lo humillas. Aquí le vamos a tirar Veiler. Se va a rendir. Y la guardé porque este deck, aunque sea FTK, pues tienes espacio para jugar hand traps. Y muchos de tus duelos se van a decidir si sabes dónde meter esas interacciones. Entonces, nada más, gente. Ese fue el deck. Como les digo, pueden personalizarlo de bastantes formas. En caso de que no les convenza el extra deck que les mostré, como ya les dije, pueden quitar el motor Spring Guns para meter más negadores o otros exis útiles como el Dweller. Y siento que les va a ayudar bastante. Y les voy a dejar mi código de campaña porque, si no me equivoco, si lo ponen también les sirve. Porque creo que tienen que meter ustedes que 5 códigos para que les den los premios. Creo que si meten el mío ya es uno menos y pues están más a la meta de traer, de... Se acercan más a la meta de conseguir su deck Swordsoul de estructura. Entonces, si les sirve, ahí está. Si no les sirve y me estoy equivocando con la dinámica, pues ignórenlo. Pero bueno, ahí está el código en caso de que les sirva. Y pues nada más, gente. Ese fue el deck. Espero que les haya servido. Que si tienen el deck, pues esta sea una nueva forma que no se les haya ocurrido de jugar esta versión. Que es aún más tóxica que pues la versión normal. Pero bueno. Espero que les haya sido útil, nos vemos en el próximo video o stream, quién sabe cuándo lo haga. Pero pues bueno, un gustazo que hayan llegado hasta el final, lo agradezco mucho. Otra vez, si fueron los ganadores de la pregunta del video pasado, pues contáctense conmigo por Discord y ya yo les doy los códigos para que pues puedan disfrutar los bonuses del premium de untad.gg.